directamente y con el apoyo de la oposición hace varios meses atrás. Mató a su novio y quedó sobreseída. Los detalles del caso los tiene Sebastián. Patricia Garnica tiene 34 años. Desde el 13 de febrero de 2020 estaba siendo investigada por la justicia justamente por cometer el asesinato de su novio, de Cristian Vergara, de 38 años. Esto pasó en Luján de Cuyo. Esto pasó en Luján de Cuyo, exactamente. En Mayor Drummond, en un domicilio donde esta pareja compartía en calle Tucumán. Recordamos que esa mañana se escucha una situación de violencia, gritos y demás en ese domicilio. Cristian Vergara, según relatan los testigos, sale corriendo del lugar. A los 50 metros cae desvanecido en una acequia. Cuando interviene la policía se da cuenta que tenía una herida de arma blanca en el tórax. Van al domicilio donde él vivía y se encuentran con un escenario donde estaba la mujer todavía en el lugar. Estaba incluso el cuchillo, que era el arma homicida, y había varias manchas de sangre. Ella fue detenida, quedó alojada en la comisaría de Luján de Cuyo, en la comisaría número 11, durante una semana aproximadamente. En un principio la investigación, y esto es interesante para ver cómo fue mutando finalmente el desenlace, a ella le imputan homicidio agravado por el vínculo. Es decir, que arriesgaba pena de prisión perpetua. En un comienzo arriesgaba pasar por un juicio por jurado, obviamente iba a continuar detenida. Lo cierto es que a una semana del hecho de sangre ya le otorgan la prisión domiciliaria. No porque mejorara su situación en la investigación, sino porque ella estaba amamantando a su bebé de un año y medio, lo estaba amamantando en la comisaría. Claro. Así que le dan la prisión domiciliaria. Dos meses después, luego obtiene la libertad directamente porque un juez entiende que la mayoría de la investigación, de las pruebas de la investigación ya se habían producido, no había riesgo de fuga, la mujer estaba respetando la prisión domiciliaria, pero ahora todo cambió radicalmente. El viernes pasado, cuando por pedido de la fiscal, y esto es importante, por pedido de la fiscal Andrea Lazo, al cual adhirió obviamente los abogados defensores, pero también los abogados de la familia del hombre muerto, se dictó el sobreseimiento. Finalmente se entendió que Patricia Garnica se defendió de una situación de violencia de género, se entiende que el caso es una legítima defensa, obviamente esto no es un delito, no es algo que se pueda imputar, claro, ni ir a juicio, así que finalmente va a evitar justamente esto último, ir a un debate donde debía defender no su inocencia, porque ella es la autora de este hecho de sangre, pero sí que lo hizo para defenderse en un contexto de violencia de género, así se resolvió finalmente.